Los saludo desde la Universidad ICESI, un campus ubicado al sur de la ciudad de Cali, 141 mil metros cuadrados de múltiples espacios para la docencia y la investigación. Soy Carlos Polanco y hoy los quiero invitar a que aceleren su proyección laboral, a que sean especialistas ICESI. Me acompaña Catalina Villa. Ella es la directora de la especialización en escrituras creativas, un programa dirigido a todos los profesionales apasionados que deseen desarrollar habilidades de la escritura a través del trabajo constante y la disciplina. Catalina, saluda por favor a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión. Hola para todos, bienvenidos a esta charla. Catalina, contémosle a las personas, ¿la escritura creativa es algo reservado para quienes han nacido con ese talento? Bueno, indudablemente para escribir se necesita algo de talento, eso es cierto, pero ya no es una realidad que la escritura sea algo reservado solo para las personas que nacieron con ese don. La idea de la creación de las escuelas de escrituras creativas y de los diferentes programas busca fortalecer las habilidades narrativas de todos aquellos que quieran escribir, contar historias, sea de ficción o no ficción. Y esto se puede lograr a través de mucha disciplina y de mucho trabajo constante, adicionalmente al intercambio con pares y profesores. Catalina, ¿por qué estudiar una especialización en escrituras creativas? Bueno, naturalmente tiene que ser para todos aquellos que sientan el deseo y la necesidad de contar historias. Como lo decía anteriormente, pueden ser historias imaginarias, ficticias, crear mundos diferentes al que habitamos, pero también las escrituras creativas le permiten a uno expresar diferentes narrativas también en el campo de la no ficción. Pueden ser para escribir periodismo, para escribir crónicas, para escribir, en fin, una infinidad de posibilidades de géneros, cuentos, novelas, discursos de diferente tipo. Catalina, ¿a qué profesionales está dirigida esta especialización? ¿Cualquiera o hay de pronto algún campo en especial? La especialización está orientada a todas las profesiones. Como te digo, la intención es llegar a todos aquellos que sientan esa necesidad y esa pulsión de estar escribiendo. La experiencia nos demuestra, digamos, en la primera cohorte, por ejemplo, tenemos desde psicólogos, médicos, ingenieros, hasta carreras un poco más previsibles como son docentes o comunicadores, tenemos periodistas también, tenemos incluso gente que está trabajando en el área de la planeación, en diferentes empresas, pero que toda su vida ha sentido esa necesidad de comunicar a través de la escritura. ¿Con qué herramientas contará el egresado una vez termine la especialización? O sea, ¿en qué lo transforma? Bueno, definitivamente hay dos temas claves en la especialización, que es adquirir una disciplina de trabajo constante. Quienes escribimos de alguna u otra forma, si no adoptamos una estrategia de horarios, de rutinas para escribir, realmente llegar a un objetivo final, como tener una publicación, es muy complicado. Entonces, este ejercicio de la especialización a lo largo de un año lo que enseña es a esa constancia, por un lado. Segundo, a lo largo de toda la especialización se ven diferentes talleres y laboratorios de escritura creativa, de edición sobre todo, porque este ejercicio consiste mucho en no solo escribir, sino reescribir, leer en voz alta y editar. Finalmente, un texto se puede editar infinidad de veces y alcanzar esa perfección, pues es el gran reto de todos aquellos que quieren escribir. Catalina, hablemos acerca del plan de estudios de la especialización. Bueno, a lo largo del año en la especialización de escrituras creativas de la Universidad ICESI están contempladas más o menos 10 materias, alrededor de 10 materias. Digamos, en el primer semestre los estudiantes tienen una introducción a todo lo que es el mundo de la poesía, tan importante. A veces, digamos, la poesía suele ser mirada como un género, digamos, menor o aislado, pero acá se ve la importancia de las herramientas que nos brinda la poesía para enriquecer los textos narrativos. Segundo, tienen dos grandes talleres. El principal es el taller de creación, en donde se dedican a escribir. Ahí, además de
tener un acercamiento a todos los géneros, como son la novela, el cuento, la crónica, empiezan a hacer ejercicios de escritura. Luego tienen un taller de edición, como decía anteriormente, parte fundamental de la escritura es revisar esos textos y volverlos a escribir con las anotaciones no solo de los profesores, sino de los mismos compañeros. Y aquí quisiera detenerme un poco, Carlos, porque digamos que ese ejercicio, el ejercicio de la escritura suele ser un ejercicio muy solitario y el tener la posibilidad de tener unos compañeros que están sintonizados en esa misma idea de poder plasmar por escrito esos mundos creados, posibilita el intercambio de opiniones, de sugerencias. Y quizás es una de las partes más enriquecedoras de esta especialización. Lo hemos visto con nuestra primera cohorte, digamos, se han creado como una especie de camaradería, de colegaje, de que unos se ayudan a otros y realmente esa es una parte muy enriquecedora. Paralelo a esto, hay un taller también fundamental, que es el de lectura crítica, y es aprender a leer como lo hace un escritor. Entonces es poder desmenuzar esos textos, esas grandes novelas tanto de la literatura universal como de los y las escritoras más contemporáneas y es poder entender qué quiso decir el escritor con esa novela o ese cuento y cómo lo hizo, cómo logra determinados efectos en su obra ya terminada. Digamos que esto es bien interesante. Y luego se termina, digamos, este primer semestre con un curso de ética y derechos de autor, que es tan importante estar al tanto pues, de ese tema en el mundo literario. Bueno, y en el segundo semestre conservamos esos tres talleres principales, que son taller de creación 2, taller de edición 2, lectura crítica 2. Acá es bien interesante porque adicionalmente de leer autores clásicos y contemporáneos empezamos a explorar otros formatos como la novela gráfica, que digamos ha tenido un auge muy importante en los últimos años en Colombia. También hay un acercamiento a la literatura infantil y a la relación que existe entre el cine y la literatura. Luego en los talleres de creación y edición ya cada estudiante tiene su trabajo de grado, que es una pieza literaria con la que se va a graduar, y en estos dos talleres pues se trabaja de la mano de escritores y escritoras reconocidos con gran trayectoria que los van guiando para pues llevar a feliz término esa obra. Catalina, y para las personas que yo sé que son muchas de las que nos están viendo, que deseen inscribirse en la especialización en escrituras creativas, contémosles cuáles son los requisitos. Es importante contarles que estamos con las inscripciones abiertas para la especialización en escrituras creativas de la Universidad de ICESI. El requisito es ser profesional en cualquier carrera, contar con un título universitario. Los interesados pueden ingresar a la página web de la universidad, entran en escrituras creativas y allí pues pueden hacer todo el diligenciamiento. Catalina, ahora me contabas que dentro de los docentes hay escritores reconocidos. Háblanos un poco acerca de eso, como quiénes son y qué papel cumplen dentro del desarrollo de la especialización. Sí, efectivamente en ICESI tenemos la fortuna de contar con profesores y profesoras de gran trayectoria en el mundo de la escritura. En este primer año hemos contado, por ejemplo, con Santiago Gamboa, con Gloria Susana Esquivel, con José Zuleta, Ramón Cote en poesía. Ha sido, digamos, una diversidad de escritores, editores, que han aportado mucho y que ya tienen una experiencia muy amplia en todos los procesos de escritura, desde el momento de la creación hasta la edición y luego ya hasta la publicación. Entonces, esa es la gran fortaleza que tenemos en esta especialización de escrituras creativas. Catalina, ¿y cómo es en la práctica? ¿Qué hacen los escritores con los estudiantes?
Sí, ellos obviamente tienen una temática, unos programas muy completos. Ellos exploran, digamos, se basa mucho en la lectura de obras literarias, análisis de esas lecturas y, como te decía yo, un poco la lectura crítica, es decir, cómo cada escritor logró el efecto en cada una de sus obras o lo que buscaba. Entonces es desmenuzar todas esas piezas y herramientas que hay detrás, como el andamiaje de la literatura. Algo así como Descubrir. la ingeniería en reversa, creo que se llama, Pues o ingeniería a la inversa. a mí me gusta mucho más como la figura de la arquitectura, ¿no? Como un edificio, cómo fue construido ese edificio. Entonces, como todos los soportes que hay, como ese andamiaje, y eso es un poco lo que hacen con cada una de las obras. Ahora, Catalina, en la previa me contabas acerca de las narrativas digitales. ¿De qué se trata esto y qué papel juega dentro de la especialización? Bueno, cada vez es más importante, digamos, adentrarse en otros formatos del mundo digital. Entonces, la especialización ofrece un laboratorio justamente que se llama Narrativas Digitales y Transmedia, en donde todos los estudiantes pueden adaptar o convertir los contenidos que están trabajando a otros lenguajes, que les permiten llegar a un público mucho más amplio y no necesariamente, pues este proceso de la impresión tradicional. Ok, bueno, Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por contarnos todo acerca de esta especialización que de verdad suena bastante chévere, bastante entretenida y sobre todo lúdica. No sé si de pronto quieres agregar algo más antes de que nos despidamos. Sí, claro, esta es la única especialización con título universitario que existe en este momento en Cali. La Universidad de ICESI le ha apostado a la creación literaria y creemos que es una gran oportunidad para todos los caleños y vallecaucanos pues que tienen ese deseo de desarrollar sus habilidades narrativas, y aquí tenemos, digamos, el equipo completo para poder apoyarlos pues en ese proyecto. Bueno, ya saben, la especialización en escrituras creativas de la Universidad ICESI es la única con título universitario. Los invito a que revisen todos los contenidos, todo lo que quieran conocer más a fondo de esta especialización en nuestra página web www.icesi.edu.co, y los invito también a que sigan conectados en la semana virtual de posgrados de la Universidad ICESI. Muchas gracias por acompañarnos. Dice sí.